Chan, Bumis. Hoy estamos en un nuevo video para el canal y en este caso Dego Bumisito ha regresado a más horror y más terror en el canal, porque como pueden ver en el título estamos jugando al juego del niño Scary Child o el niño terrorífico. Así, básicamente así se llama el juego. ¿Qué quiere decir esto, Bendy? Hacha suculenta, tú me vas a proteger de esto. No quiero más horror en el canal, chicos. ¿Por qué me obligan a subir estas cosas? O sea, miren dónde estoy, es una casa muy así como... Voy a entrar y me voy a hacer pipí, voy a entrar y me voy a hacer popó. ¿Qué más voy a hacer en esa casa? Porque miren la casa, fucking casa. Y este es un niño del horror. Voy a llorar por su culpa, chicos. Pero bueno, para que sigamos así, para que sigamos en este terror inmenso en el canal, deben dejar mínimo 15.000 likes. Así Dego va a ser feliz en la vida y va a poder continuar con toda esta situación de terror. Y no me voy a morir en medio de un video, porque lo más probable es que yo, de tanto grabar estas cosas, pues termine muriendo, termine autosuicidándome. Ok, ya mejor me callo. Me callo mientras van dejando su like, chicos. Dejo de hablar estupideces y vamos a darle a play, a ver cómo va esto. ¿Qué suena? Eso sonó bastante fuerte. Aquí está el niño en el capítulo número 1. Muy bien, porque... Oh. Ok. ¿Ven eso? ¿Por qué está el bebé ahí? ¡El niño está ahí sentado! ¡El niño! No sé qué está diciendo el tipo. Básicamente, a ver, vamos a continuar, porque el tipo simplemente dijo que alguien atropelló a otra persona, y el tipo, creo que fue como un asesino que mató a alguien y se fue con el muñeco. ¿Por qué el muñeco está ahí siempre con el asesino? Pues no lo sé, vamos a descubrir qué pasa por la mente del pequeño niño de terror, que se llama, a ver, dice aquí, la casa está poseída por Scary Child. Ok, eso decía, pero no alcanza a leer más. ¿Información? Sí, ahí dice: la casa está poseída por el niño terrorífico. Antes de entrar a la casa, tú necesitas encontrar una crowbar y poder... no sé qué hacer, pero bueno, ¿por qué tengo que entrar yo a la casa de la... del niño poseído? O sea, la casa está poseída por el niño, pero ¿por qué? ¿Por qué el personaje principal se mete a esta casa? ¿Qué onda? En serio, no entiendo por qué siempre los juegos de terror son así. Yo no haría esto nunca en la vida. Nunca jamás se me ocurriría ingresar a una casa así de terrorífica y saber que, pues, está poseída por un niño. Pues no, yo no haría eso nunca en la vida. Pero bueno, ¿por qué me dice que vaya para acá? Ah, ok, sí, me está enseñando a moverme, básicamente. Y con este botón tomo la crowbar, perfecto. Ok, ahí tiene... What the fuck? What the fuck, chicos, cualquier cosa puede pasar. Recuerden que estos son juegos de móviles. Juegos muy, pero muy suculentamente suquistruquis, suculentamente perfectos. ¿Por qué digo la palabra suculenta? No sé. La repito mil veces, me hace sentir protegido, igual que mi hacha suculenta que me está protegiendo ahora mismo. O sea, estoy protegido con el hacha. Si viene por aquí, por detrás del niño este, pues le doy un golpe con el hachazo. O sea, esa es la realidad de Dego Bumisito. Ese es el pensamiento de Dego. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? What the fuck. ¿Escucharon eso? No puede ser, la escalera me debe servir de algo. Por favor. Increíble, ahora debes tomar la escalera. Esta es una escalera que tenemos que tomar, ¿verdad? ¿Cómo le hago? Ah, espérate, quizás tengo que... Ah, no, aquí me apareció. Aquí me apareció para tomar la escalera, perfecto. ¡Nivel completado! Pero, ¿qué clase de nivel ha sido ese? Eso ha sido muy fácil. Bueno, los creepy... Los sustos creepy todavía no aparecen, así que bien. Ahora vamos con el nivel número 2. El siguiente nivel, pero miren el niño cómo me ve con esos ojos, porque está... Ay, chicos, por favor, nunca tengan muñecos así en sus casas. O sea, hay gente que tiene muñecos así, de verdad. La puerta principal está... bloqueada. Tú necesitas completar una clave secreta para desbloquear la puerta y para poder entrar. Así que busca, me dice que busque qué cosa. Me dice que busque la clave y encuentre cómo ingresar a la casa. Pero es que en serio, ¿por qué? ¿Por qué tengo que entrar a la casa? ¿Por qué me obligan a hacer esto? La puerta está cerrada. Usa el botón de por acá. ¿Para qué? Ah, para tener ideas. Ok, la siguiente... ok, el 12. 12 es el número. Creo que el número es 12, supongo que tenemos que escribir 12 nada más. ¡Y ya está! ¡Pero qué fácil! O sea, el código está al lado de la parte donde hay que poner el código, o sea... ¿Qué dices? ¿Qué clase de juego es este? En serio. El niño estúpido... El niño más estúpido del universo, o sea... Así de fácil se entra a la casa poseída. Que el niño quiere que entremos a la casa, por eso pone el código así de fácil. Estamos cayendo en las trampas del niño poseído. De verdad. Hay una master key en la casa. Esto sirve para abrir todas las puertas. Ah, una llave maestra. Dice, tú necesitas, a ver, dice que tú necesitas esta llave para... Bueno, necesito encontrar esa llave. What the fuck. What the fuck, creo que aquí ya me va a asustar el niño. Dice, hay una master key en esta casa. Bueno, tenemos que... No me dice dónde está la master key. Voy a presionar esto por si acaso. Ah, bueno, esto lo hace más fácil. Dice, tú tienes un indicador de fantasmas.
Si esto... Ok, esto quiere decir que el niño está cerca cuando se pone del otro lado ese como indicador. Ok, si el niño está cerca, el indicador me lo va a decir. O sea, sabemos cómo aparecen los fantasmas, o sea, qué pedo. Usa esto para saber los lugares. Ya lo sé, ¿qué es esto? Ah, ok, puedo utilizar la escalera, perfecto. Podemos utilizar la escalera. Ah, esta es la Master Key, no me lo puedo creer. Ya tenemos la Master Key. Nivel completado tan rápido. O sea, así me gusta, ganar fácil. Que no puede ser, Bubis. Tengo miedo y risa. Porque, pues, no lo sé. Nadie lo sabe. Dice, ahora tú puedes tener este botón totalmente gratis. Ah, ya no lo tenemos gratis, o sea, ahora tenemos que ver publicidad para que el botón de las ideas aparezca. Muy bien, comiéndome la publicidad, así me como la publicidad, gracias. Bueno, adiós, a ver. Entonces, ahora ya no voy a poder utilizar la cosilla de las ideas que me daba consejos y me ayudaba a seguir adelante, ¿no es cierto? A terminar el juego fácil. Ahora no voy a poder hacer eso porque pues me va a saltar. No me quiero estar comiendo publicidad todo el rato, así que no pasa nada. Ahora utiliza el botón de encontrar algo. Muy bien, me está indicando que vaya a esta zona. Pero después para el próximo... What the fuck, bueno, todavía esa... tenemos que utilizar esto. Perfecto, lo utilizamos. No me está indicando que hay fantasmas. Así que el niño está lejos en teoría. Dice, wop, ¿qué es esto? ¿Para qué me va a servir, Bumis? ¿Me va a servir esto? What? No sé para qué me va a servir ese globo. Pero bueno, completamos el nivel y vamos por el siguiente. O sea, Diego tiene que ir avanzando. Ahora dice, tú tienes que encontrar el libro. Bueno, hay un libro spell, un libro espeluznante, supongo. Y dice, este te ayudará a romper el hechizo. A romper el hechizo. Ah, es un libro de hechizos. Romper el hechizo de el niño terrorífico. ¡Ay, no! No, está cerca el niño. No. ¡What the fuck! ¡Ahí está el niño! ¡What the fuck! ¿Lo vieron? ¡Ahí estaba caminando el niño! ¡Se va para allá! What the fuck, esto es Hello Neighbor, pero en versión de niños. En versión de niños maquiavélicos. Supongo que algo hay que hacer ahora, pero no lo sé. Y no puedo utilizar ahora la cosita de las ideas, básicamente. Tengo que estar revisando. Ay no. Bueno, el niño está por allá. Creo que está en otro lugar que, pues, no me va a ver. No me va a ver en teoría. Con la Master Key puedo abrir todas las puertas. ¿Y esto qué es? No puedo utilizar nada aquí. What the fuck. ¿Qué clase de casa es esta, Bumis? ¿Qué clase de casa es esta? No lo sé. Realmente no tengo idea. ¿Qué cosas espeluznantes tiene el niño aquí? Que es un niño hechizado, en teoría. Ay, no puede ser. El niño está cerca. Ah, creo que está ahí. Creo que entró por allá. Creo, no lo sé. Uf. ¿Qué hay aquí? Escucho cosas. Esto no se puede abrir. No. ¿Qué suena? Ay, no, el niño está aquí. Ok, creo que se está yendo. Creo que se va. No sé a dónde se va, Bumis, pero me estoy acercando a la... Ay, no. Mala idea, Diego. Mala idea. Ah, se va para allá el niño. Muy bien, se está alejando. Quiero saber qué hay aquí, porque suenan cosas. What the fuck? ¿Qué puerta es esta? ¿Qué puerta? Ah, pude salir. ¿Qué dice? Que tengo que abrir el Cuff Wars in the old living room. En el living room viejo. Tengo que ir al living room viejo. Encuentra y abre la Cuff Wars. En el living room viejo. ¿Y dónde está eso? Pues no lo sé. ¿Cuál es el living room viejo? Ah, creo que este. Pues ahí mismo yo estaba. Creo que... Ay, no. Ah, creo que esto hay que abrirlo. Creo, no estoy seguro. Sí, tenemos que abrir esto. Y aquí sacamos el libro. ¡El libro mágico! ¡Oh, my gosh! No puede ser. Creo que el niño me escuchó. Ahora deja el living room. Tenemos que escapar de aquí. Pero es que no puedo abrir la puerta. ¿Cómo que? ¿What the fuck? ¿Qué hago? Ah, por acá. Vamos, Diego. ¡Lo completamos! ¡Pudimos escapar, chicos! Yo sabía que se podía, pero bueno, costó, pero se pudo. Gracias, hacha suculenta, por protegerme. Ya hemos pasado como 4 o 5 niveles, no sé, o sea, así de fácil. Scary Child dice que obtiene Cranky cuando tiene hambre, ¿ok? Tú necesitas darle, creo que, cajas de comida... Y dárselas, a ver, no sé qué tenemos que hacer, básicamente. Así que me dice, toma 2 cajas de comida. Creo que tenemos que arruinarle la cena. Pero, ¿por qué habla el niño? ¿Qué está hablando el niño? Ah, ok, aquí están las cajas de la cena. Tenemos que robar esta. Y robar, supongo que otra caja de sándwiches. Pero, ¿dónde está la otra? Nadie lo sabe, bueno. Aquí no está Bumis, creo que no la veo. No puedo salir de aquí, no. Bueno, viene el niño, se está acercando. Ay, no. No sé si viene por allá o por acá. Por dónde viene, pero bueno, voy a abrir esta puerta. Voy a escapar, creo que venía por la otra zona, por el otro lado. A ver, chicos, otra bolsita de comida. No hay.
Ah, podemos traspasar esta zona. Oh. ¿No habrá comida aquí? Pues no lo sé. ¿Qué clase de rituales satánicos hacía este niño? No lo sé, Pumis. Hacía cosas, eso sí. Miren, hay un montón de papeles pegados. O sea, son rituales. Creo que son rituales. El niño obtuvo vida con el libro mágico. Y yo creo que lo utilicé el libro mágico, no sé para qué. Ay, no. No puede ser. Creo que el niño está aquí. El niño está por acá. El niño está cerca. En teoría el niño no me escucha. El niño solo da vueltas nada más. A ver, creo que debería irme por aquí. Por aquí, por aquí. Esta puerta, creo. Ah, no, esta es la puerta de la salida. No puedo salir, en teoría. A ver si abrimos por acá. Bueno, creo que me estoy aprendiendo el mapa. Me lo estoy aprendiendo, pero necesito las cajas de. Ay, no, alerta, alerta. ¿Dónde viene el niño? No lo sé. Creo que viene por el otro lado. Ay, no. ¿Dónde está la otra comida? No veo otra comida. Veo una llave por ahí. ¿Me servirá? ¡Ah, what the fuck! ¡What! ¡No, no, 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 no! Ábrete. ¡No! Ok, se puede abrir, hay que correr. No puedo correr, ay, ay, ay. ¡Ay, no! ¡Chicos, el niño! ¡Ay, what! Me arañó y me mató. Me acaba de matar el niño de la vida, el niño terrorífico, en serio. No puedo con esto, chicos. No puedo con esto. Puedo revivir si veo un anuncio, pero no. No voy a revivir, chicos. Nivel fallado. Así ha perdido, Diego. Así ha perdido con el hacha suculenta. El niño nos ha troleado, Bendy. ¿Qué ha pasado? Realmente no lo sé. Pero bueno, chicos, yo creo que vamos a dejar el video hasta aquí porque ha sido un juego muy random, bastante random, la verdad. Y hay muchos juegos parecidos a estos que quiero traer al canal y ustedes deben dejar su like para que Diego siga sufriendo con estos niños poseídos. No me gusta jugar a las cosas de niños poseídos porque me da miedo, pero aún así hemos sobrevivido gracias al hacha suculenta. Así que chicos, recuerden dejarme cualquier recomendación aquí en los comentarios y nos vemos en el próximo video.